Hello, hello, good evening. Hello, hello, good evening. How are you, Giovanni, Oscar, Carla? How are you? Fine, Alex. Fine, teacher. Hi, Lester, very good. And the platform? Fine. Okay, I'm glad, Oscar, very good. Okay, and the platform? ¿Cómo vamos con la plataforma? Cuéntenme. ¿Hemos avanzado? Yo me he quedado como en el 5 o 6, creo que es. Ya. Muy bien. Así a un puntito de terminarla toda. Lo felicito. ¿Todo bien hasta el momento? ¿O hay algún ejercicio que quiere que revisemos juntos? Dice que sí, creo que 5 o 6 creo que es el ejercicio, teacher, de esa de ahí. El 5 o 6. Muy bien, vámonos para allá entonces. Sí, yo tengo 3 ejercicios. ¡Qué bien! Mire, eso me alegra mucho, me alegra mucho. Vamos a ver. Fue parte del examen, creo. Ok, el final o el de medio curso. No. Okay, ya. Hablando aquí. ¿Cuál, perdón? ¿El de la sección 3 o el de la sección 5? Ya está cargando, oye, ya está cargando. Muy bien. Vamos a ver. El ejercicio 5-6 es un video que es donde se explica este tema, ¿verdad? No sé si es el video en sí o el tema en sí o quiere que vayamos al ejercicio. Al ejercicio era, teacher. El siguiente, vale. Pero antes de ir al ejercicio, vamos a identificar cuál es la diferencia de este tema. Vamos a ver. Hemos dicho que tenemos 2 grupos de preguntas, ¿verdad? Unas que se llaman yes, no questions, que son las preguntas que usted hace para que la otra persona le diga sí o no, ¿verdad? Si yo le digo, por ejemplo, Giovanni, are you happy? Yes. Yes. Yes, I am. ¿Ok? Yes, I am. Yes, I am. Very good. Usted me dice sí. Si yo le digo, Carla, are you sad? Carla? Hola. Ok, are you sad? No, I'm not. Ok, no, I'm not, ¿verdad? Muy bien, no, I'm not. Entonces, sí o no, yes o no. Muy bien. Ese es el primer tipo de preguntas. Cuando tenemos ese tipo de preguntas, mire, el final de la pregunta, la entonación al final va hacia arriba. Usted dice, are you happy? Va hacia arriba. Are you sad? Are you hungry? Va hacia arriba. Are you at home? ¿Verdad? Entonces, si usted me dice, no, I'm not at home, usted no está en la casa, entonces usted usa el otro tipo de preguntas, que son las WH questions, que es las que usted hace para obtener una información específica. No es sí o no, sino es una información específica. Por ejemplo, si yo le digo de estas primero, are you at home? No, I'm not. Entonces yo le pregunto, where are you? ¿Dónde está, verdad? Si no está en la casa, ¿dónde está? Entonces, usted no me va a responder yes. Usted me va a decir, I am at work. I am in the park. I am at the beach. Usted me va a dar la información que se requiere. Entonces, tenemos acá, cuando tenemos las WH questions, al final la entonación va hacia abajo. Vea la diferencia. Are you at home? Va hacia arriba. Where are you? Va hacia abajo. ¿Estamos bien hasta el momento? Yes? Yes. Okay. Yes. Good, good. Yes, teacher. Ok, entonces nos movemos hacia el ejercicio. Vamos a ver, aquí. Listen and practice. Notice the intonation of the yes, no, and WH questions and select the correct intonation.
Aquí usted va a seleccionar cuál de las dos que acabamos de mencionar tiene la entonación correcta. Entonces, vamos haciéndolo, ¿vea? Vamos a tenerlo aquí a la par. Lo voy a poner, voy a reproducir el audio y usted va tomando nota y luego lo vamos seleccionando aquí junto, ¿les parece? Good. Ok, muy bien. Voy a cerrar los micrófonos para evitar algún tipo de interferencia, ¿ok? Vamos. Ok, muy bien. Y ahora sí nos vamos con el audio. Vamos acá. One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? Vale, ahora sí, voy a abrir los micrófonos. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí sí me ayudan quizás, uno por uno. Ahí me ayudan por favor a abrir los micrófonos. Okay. Gracias. Vamos entonces. Number one. ¿Cuál de las dos opciones es? Usted me dice, ¿is it falling or is it rising intonation? ¿Quieren escucharlo de nuevo? Sí, teacher. Ok, yes. Muy bien, muy bien. Vamos, lo escuchamos de nuevo. One, ¿are you wearing a coat? Two, ¿what are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six. Are you from Thailand? Okay, muy bien. Ready? Yes? Yes. Okay, vamos a ver. Number one. Falling or rising? Rising. Rising. Rising? Okay. Okay. Number two. Las mismas opciones. Falling. Falling. Okay. Falling. Number three. You tell me. Yes. Number three. Rising, creo. Rising? Rising. Yes. Okay, okay. Vamos a ver. La siguiente. Falling, ¿cómo? Falling? Falling or rising? Falling. Okay. Falling. Vamos a ver. Number five. Falling. Okay. Number six. Rising, creo. Okay. Okay. Bye. Vamos a hacer una cosa. Antes de darle enviar, voy a reproducir el audio de nuevo y ustedes comparen lo que han seleccionado y luego double check, ¿verdad? Vamos entonces. One. Are you wearing a coat? Two. What are you doing now? Three. What time is it? Four. Is it midnight? Five. What color is his t-shirt? Six.
Are you from Thailand? Okay. ¿Estamos bien con las selecciones o quieren cambiar alguna? En la número 3, teacher, okay, después de entonación que escuché sería falling. Sería falling. Vámonos entonces con falling. ¿Todas las demás están correctas? Yes. La 4, creería que es rising. La 4. Ok, rising. Ajá. ¿Hay alguna otra que quieran? Diga. Solo una consulta, teacher. Con gusto. Vaya, como usted igual, estábamos hablando del tema que usted nos estaba diciendo que es doble expresión, que nos estaba diciendo segunda entonación, vea. Exacto. O sea, si serían preguntas directas, ¿dónde bajaba la entonación? A ver, repitamos esto, mire, veamos. A ver, espero que no se me borre esta selección. Aquí está, mire. La lámina anterior. Acá está, mire. Si es una pregunta directa, yes, no, va hacia arriba, rising. Ajá, pero esa. Si es una de WH, va hacia abajo, es falling. ¿Ok? Vamos entonces, vamos a ver acá. Ay, no le puedo creer que se nos borra. La primer teacher. Dígame. La primera es falling. Are you wearing a coat? Ok, vamos a ver, falling. Miren, lo vamos a volver a hacer. Y aquí mientras más practicamos, más aprendemos. Lo siento. Vamos a ver la segunda. Rising. Ok. Vamos a ver la tercera. Falling. Ok. ¿La número 4? No. La tercera es rising. Rising, sí, es doble. WH, number four, falling. Vamos a ver, number 5, rising. Number 6, is falling. Falling. Ok, enviar. My goodness. Vaya, teacher, vamos a revisar. La primera sería. Ah, pues estaban buenas. La doble question sería entonación baja. Falling. Ajá. Ah, y la WH, question. Ajá. Sí, acá estamos. Sí, entonces al revés las hemos puesto. Así es. Vamos a ver. Regresemos aquí a la imagen. Miren, acá está. Vamos a ver. Ajá, yo por eso me estaba guiando, por lo mismo que usted decía. Mire. Bajaba la entonación. Exacto. Acá está. Sí. Vale, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Mire, vamos a ver el inicio del video. Okay. Hi, everyone. In this class, you learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one, the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation of yes or no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? Okay. Did you notice? Is she getting up? That goes up. Right? That's rising. Are they sleeping? Can you please repeat? Is she getting up? Is she getting up? Very good. Are they sleeping? Are they sleeping? Very good. Now let's listen to the next. What's she doing? What are they doing? Okay. What's she doing? What are they doing? What's she doing? Falling. Yeah, that's falling. You see? Yes? Okay. Let's go back. Teacher. Dígame.
O sea que prácticamente cuando empezamos con verb to be sería race, y cuando se da con W H sería falling. Yes, falling. Yes. Mm-hmm. Yes. That would así be a, verdad, para ¿sí? hacerlo un poquito más sencillo. Claro, sí, así es. Okay. Vamos a ver entonces, mire. Are you wearing a coat? Usted va hacia arriba, ¿verdad? Entonces, yes. Rising. Very good. What Rising. Are you doing now? Mire, WH termina hacia abajo. What are you doing? Falling. Vamos a ver acá. What time is it? Mire, what time is it? Falling. Falling. Va hacia abajo, ¿verdad? Porque inicia con... Vamos a ver. Empieza con el verbo to be. Is it midnight? Right. Muy bien. Rising. Va hacia arriba, ¿verdad? Rising. Yes. Y ahora vamos con WH. What color is Colin. The t-shirt? De abajo. Colin. Yes. Colin. Ok. Vamos a ver, number 6. Are you, verb to be, are you from Thailand? Right. Very good. Ok, vamos a ver. Nice, very good. Ok. Quiero saber si estamos claros en el tema. Yes? Sí. Ok, yes. Ok, bueno, me alegra mucho. Vamos a ver. Teníamos otro ejercicio por ahí, me comentaban. ¿Tenemos otro ejercicio por ahí en la plataforma? Sí, tengo del examen, teacher, es el 5A, D y E. Ok, vamos a ver. Vámonos al 5A. Listening. Muy bien. Ya está cargando. Ok, muy bien. Listening. Instructions. Listen to the conversation and select the correct answer. Vamos a ver. De igual manera, les voy a reproducir el audio y ustedes toman nota, ¿verdad? Luego vamos a verificar juntos. Vamos entonces a por acá. Toma nota, por favor. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. 2. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. 3. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, well. 4. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, now you help me. Where is Justine from? She's from Canada. Canadian. Okay, she's Canadian. She's from Canada. Very good. Canada. Number 2. What is Mike like? ¿Se acuerdan cuando vimos esto, verdad? What's Mike like? What's Usulután like? When you are asking for a description. What is Mike like? Little B. Okay, he's a little quiet, but very funny. This one? But very funny, yeah. Okay. Number 3. What's the weather like?
It's raining, but it's rain, warm. But it's warm. Okay. Is Sue wearing a blue dress? No, she's not. She's wearing a suit. She's wearing a suit. Okay, let's see here. Vamos a ver. Yeah, super nice. Muy bien. Vamos a ver, ¿estamos claros acá? La persona que consultó, ¿tenemos clara la inquietud? Sí, sí, es que solo en el último que tenía dificultad. Oh, okay. Sí, ¿verdad? Bye, muy bien. Entonces decía que era el examen, la parte A, la parte B, me dijo. D y D. Ok. Yo la B. Usted la B. Ah, la B. Pero vamos a ver, esta es la C. ¿Cómo es la B? Vamos a buscar la B. Mira, no sé por qué me... Vamos a ver. Ok, B. Acá está. Ajá. Vamos a ver. Muy bien. Okay, read the answers and then we're going to write down the questions. Aquí vamos a usar el mismo criterio que usamos con el primer listening que tuvimos. Si usted sabe que la pregunta que le está pidiendo sí o no inicia con el verbo to be, entonces usted identifica en la respuesta. Esta inicia con no, ¿verdad? Esta inicia con no y esta inicia con yes. Quiere decir que estas tres son las que usted va a iniciar con am, is, are, ¿verdad? Porque ese era el criterio, ¿verdad? Las preguntas yes, no, inician con el verbo to be. Y luego, en la respuesta donde yo tengo una información específica, we are from New York. I think she's 22. Estas dos tenemos que iniciarlas con una WH word. Porque eso es lo que nos están pidiendo, una información específica. ¿Sí estamos claros con el criterio acá? Sí. Yes, va. Entonces vamos. No, they are not from England. They are from Australia. Ok, entonces la pregunta. Are they from England? From England. Muy bien. Vamos a ver. We are from New York. Entonces... Where are you from? La entonación, ¿se acuerdan? Are they from England? Rising. Where are you from? Falling. Remember? Okay. I think she's 22. Entonces? How old is she? I think she's 22. Okay. No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. Is your first language Spanish? Está confirmando, ¿verdad? Y les recuerdo que los idiomas inician con mayúscula en inglés, ¿verdad? Entonces vamos con Spanish acá. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Entonces, are you Japanese? Ok, estamos ahí confirmando. Are you Japanese? Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. Ok, are we okay here? ¿Estamos bien acá? Yes, muy bien. Vamos entonces. Con gusto. Yes. La siguiente era la letra C, ¿me dijeron? Yo creo que sí. Veamos. ¿Será esta? Es la, permítame, la D y la E. Ah, ok. Muy bien. C, entonces vamos aquí a la D. Ok. Ok, choose the correct answer to the question. Vamos a ver. Instructions, choose the correct answer to the question. Vamos. Is this Sue's scarf? Aquí tenemos. Maybe they are Katie's. No, it's not hers. It's mine. Yes, they are hers. Usted me dice. Este es el tema que vimos anoche, ¿verdad?
No, it's not hers. Okay. No, it's not hers. It's mine. It's mine. Muy bien. No puede ser acá porque este es plural y allá solo estamos hablando de la bufanda, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Whose boots are these? ¿Recuerdan whose, verdad? ¿De quién? Whose boots are these? Yes. Maybe they are Katie. Maybe they. Maybe they are. They are. They are Katie's. Katie's. Okay, Katie. Very good. Maybe they are Katie's. Vamos a ver acá. Are these Lisa's gloves? Yes, they are hers. Yes, they are hers. Okay, good. Okay, whose hat is this? Maybe it's yours. Maybe. No. I think it's yours. Okay, I think it's yours. Y la última será, are these Peter's and Katie's coats? Ouch. Veamos acá. Yes? No, they aren't theirs. Okay. They're ours. Okay, ours. Vamos a ver acá. Enviar. Muy bien. Mire, los felicito. Muy bien. Okay, ¿estamos bien hasta acá? Yes? Yes. Okay, muy bien. Había una más, ¿verdad? Sí, la E. Es la D. La E, me dice. La E, sí. Okay, vamos a ver. Y estamos acá. Use the correct present continuous form of the verb. Este es el tema que veremos ahora. Vamos a reforzar ahora. Ok, vamos a ver. Les recuerdo, en el presente continuo, present continuous tense, lo que usted tiene que cuidar es la combinación del verbo to be más otro verbo con ing, en ing form. Ok. Are you wearing jeans? Are you wearing jeans? No, I'm wearing a suit. Ok. No, I'm wearing a suit. Ok. Is Mr. Sims wearing a tie? No, he isn't. No, he is not wearing a tie. He's wearing a tie. Okay. Are Ed and Sue wearing sweaters? No, they are. No, they not, aren't. Are it not? No, they are. Okay. Esta. ¿O cuál? Yes. Yes. Okay. The last one. Okay. Is it raining? Is it? Yes. No, it's not raining. It's snowing. Snowing. Okay. Snow. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien, mire los felices. Bien acá, muy bien. Ok, ¿estamos claros acá con los ejercicios, sí? ¿Yes? Yes. Ok, muy bien. ¿Hay algún otro ejercicio en la plataforma que quieren que desarrollemos juntos? ¿No? No, todo bien hasta acá. Ok, todo bien hasta acá. Muy bien, muchas gracias. Si tienen algún otro, me dicen y nos venimos corriendito para acá. Vamos a ver. Entonces, iniciamos con el tema que vamos a estar practicando este día y el día de mañana. Vamos con present continuous. Present continuous. When do we use the present continuous? We use the present continuous for something that is happening now or close to the time of speaking. Entonces, vamos a expresar una idea de una acción o una actividad que está sucediendo en este momento o cerca de este momento, ¿verdad?
Y número dos, a temporary situation. Una situación que es un tiempo nada más, ¿verdad? Y luego, pues ya, no es una situación permanente. Ese es como el contexto. Veamos entonces. Aquí tenemos que recordar nosotros the verb to be. Remember the forms of verb be for the simple present tense. And then we have I, am. Siempre, ¿verdad? Siempre I con am. Luego, he, she o it, siempre con is. Aquí no vamos a hacer aquí intercambio de nada. Siempre vamos con he is, she is, it is. Y lo mismo sucede con el grupo de plurales. They are, we are, you are. Ahí son las combinaciones, las conjugaciones que debemos seguir, ¿verdad? Aquí estamos bien, ¿sí? Yes. Ok. Vamos entonces. Present continuous, entonces, es la combinación del verbo to be, am, are o is, con un verbo en su forma ing. Es decir, vamos a usar los dos. Y tenemos que el verbo to be, como vimos en la lámina anterior, depende del sujeto. Si el sujeto es I, usted usa am. Si el sujeto es you, we o they, usted usa are. Y si el sujeto es is, usted usa he, she, it. Ahora, una vez tiene usted esta combinación, usted agrega el otro verbo, que es el que sí expresa la acción, pero en su forma que son los dos. Vamos a dejar un momento en pausa el verbo to be. Y vamos entonces a refrescar un poquito el verbo con ing. Mire, tenemos aquí algunas action words. Son palabras que expresan acción, conocidas como verbos. A ver, me ayudan, por favor. Let's listen and repeat. Accept. 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 Thank you. Accept. Accept. Everybody, accept. Okay. Accept. Water. 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 Okay. Water. Water. Okay. Ahora, water es el líquido que ingerimos cuando estamos ocupando esta palabra como un noun. Pero aquí lo estamos ocupando como una acción. Entonces, como una acción, ¿me ayudan por favor con, ese sonido del entorno? Ok, gracias. Vamos a ver. Miren, y los micrófonos, pero sí los pueden liberar ustedes, ¿verdad? Sí, sí, ok, ok, ok. Muy bien, gracias, gracias. Vamos a ver, water como una palabra de acción es cuando le damos agua a las plantitas, regar, ¿verdad? Eso es water como un verbo. Vamos entonces, water, let's repeat. Water. Water, water. Ok. Cold. Water. Okay. Cold. 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 Walk. Cold. Walk. 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 La letra L no suena. Walk. 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 Ok, muy bien. Walk. Walk. Así como, cuando usted pronuncia una marca de comida china que no vamos a mencionar, pero ya usted sabe, ¿verdad? Walk. Vamos en walk. Talk. Talk. Igual, la letra L no suena. Talk. 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 Very good. Ok. Select. 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 Okay. Wait. 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 Ask. 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 Bake. 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 Okay. Bake. Very good. Vamos con acá. Clap. 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 Okay. Clap. 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 Collect. 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 Paint. 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 Visit. 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 Okay. Relax. 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 Collect.
Relax. Okay. Start. Collect. Start. Start. Okay. Study. 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 Okay. Help. 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 Travel. 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 Use. 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 A ver, aquí hemos hecho la diferencia. Mire, tenemos use y tenemos wear. En español solo decimos usar. Decimos usar la computadora o usar una blusa. En inglés decimos use the computer and wear a blouse. Wear es todo lo que usted tiene sobre su cuerpo. Ahí utiliza el verbo wear. Wear a watch. Wear glasses, wear a polo t-shirt, wear the uniform, ¿verdad? Entonces, ahí vamos con wear. Wear sunglasses. Y use es para usar el resto de cosas. Vamos entonces. Write. 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 And then we have here, send. 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 Very good. Send. Ahora, yo quiero estar segura que estamos bien con los significados. Vamos a ver. Yo se lo digo en inglés, usted me dice lo que significa. Accept. Accept. Ok. Water. Regar. Agua. Ok. Regar, yes. Ok. Call. Llamar. Llamar. Bien. Walk. Caminar. 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 Talk. Hablar. Very good. Select. Seleccionar. Seleccionar. Wait. Esperar. Esperar. Very good. Ask. Preguntar. Preguntar. Bake. Cocinar. Batir. Bake. Batir. No, that's cocinar. Shake. Batir. Answer es hornear. Hornear. Muy bien. You bake a cake. Okay. Yes, yes. Very good. Clap. Aplaudir. Yes, good. Collect. Recolectar. Coleccionar, ¿verdad? O recolectar, ok. Paint. Pintar. Pintar. Muy bien. Visit. Visitar. Relax. Relajarse. Bien. Start. Comenzar. Iniciar. Sí, iniciar, comenzar. Muy bien. Study. Estudiar. 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 Help. Ayudar. Muy bien. Travel. Viajar. Viajar. Use. Usar. Usar. Wear. Usar. Usar todos. Muy bien, muy bien. Ok. Write. Escribir. Escribir. Ok. Send. Enviar. Enviar. Muy bien. Ahora, enviar. Si vamos a combinar estos verbos con el verbo to be, cuando hagamos esa combinación, ¿qué tenemos que hacerle a estos verbos? Agregarle ing. Very good. Y entonces les quedan así, ¿verdad? Accepting. Let's repeat. Accepting. 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 Watering. Accepting. Watering. 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 Calling. Calling. Walking. Walking. Talking. Talking. Selecting. 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 Waiting. 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 Okay. Asking. Asking. Okay. Baking. 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 Clapping. Clapping. Collecting. 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 Painting. Painting. Visiting. Visiting. Relaxing. Relaxing. Starting. Starting. Studying. Starting. Starting. Helping. 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 Traveling. 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 Using. 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 Writing. 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 Sending. 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 Ahora quiero que me presten atención acá. Mire, yo le muestro. Pronuncia, por favor, este verbo. Baking. Bake. 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 Bye. Decimos bake, no decimos bake. La E no suena, solamente bake.
Lo mismo pasa con use. Use. ¿Verdad? No, la E no suena. Use. Y lo mismo pasa con write. Right. Aquí termina el sonido. La E no suena. Entonces, cuando yo tengo un verbo que la última letra es una E muda, digamos, entonces mire lo que hago. La elimino. Y elimino. Y agrega ahí. Baking. Muy bien. Mire acá. Using. Using. Writing. Writing. Sí, ¿verdad? Writing. ¿Cuál es la regla entonces? ¿Cuándo hago eso? Eliminar la E. ¿Cuándo? Y agregar la I en E. Cuando el verbo termina en E muda. Muy bien, ahí está. Cuando usted tiene un verbo que termina en una E que no se pronuncia, la quita y le agrega ING. Usted ya lo dijo. Perfecto. Ahora mire qué pasa aquí con clap. Póngame atención aquí con clap, por favor. Y vamos con clapping. Doble P. ¿Te fijas aquí? Hemos duplicado la letra P. ¿Por qué razón? Dígame. Cuando termina en consonante, se duplica, ¿verdad? No. Pero no, si, no todas las consonantes. No siempre, porque... No, mire, por ejemplo, accept help termina en consonante. Y aquí está. Y help no también. Se duplica. Ah, okay. Ajá, help también, mire. No. Vamos a ver. Consulta. Veamos entonces cuál es el cuando criterio. Termina... Consonante, consonante. Ah, oh, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver, hay dos criterios aquí, lo felicito. El primero, una consulta. Dígame. Sí, dígame. Vaya, y donde es study, la Y no viene cambiando lo que es su valor. ¿No? El valor que nosotros agregamos el ING. Aquí está. Se va a mantener. Se mantiene, sí, ah, se mantiene. Ah, ok. Ok, vamos entonces. Estábamos en clap. ¿Qué pasa con clap? Clap? Clap es un solo sonido. Recuerden que las consonantes en inglés son sonidos, no son cantidad de letras. Entonces, clap, un sonido. Ahora, usted tiene un sonido y las últimas tres letras, así como dijo el compañero, las últimas tres letras siguen el patrón de consonante, vocal, consonante. Entonces, yo duplico la última consonante, ¿verdad? Un sonido y termina en consonante, vocal, consonante. Vamos a ver, fíjese acá, mire, call es un solo sonido, pero aquí es vocal, consonante, consonante, entonces yo no voy a duplicar más, ¿verdad? Ya lo tengo acá. Lo mismo pasa con, por ejemplo, talk. Talk es un solo sonido. Pero no es consonante, vocal, consonante. Entonces, no pasa nada, ¿no? Okay. Simplemente agrega ING. ¿Estamos bien acá? ¿Yes? Muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a practicar acá con estos verbos. ¿Ya me le tomaron captura de pantalla a esta fotito? Ahorita. Ok. ¿Quieren el anterior? Ya. ¿Ya lo tienen el anterior? Yo tengo, sí, lo tengo. Ok, muchas gracias. Muy bien, lo que vamos a practicar es la pronunciación. Vámonos con pronunciación. ¿Nos vamos ya? ¿Yes? ¿Yes? Ok, vamos a ver. Vámonos entonces a practicar y nos venimos acá con grupos de, déjeme ver, de 3 o 4 participantes. Muy bien. Click on join, please. I sent you the invitations. Please click on join. Very good. Very good, very good. Nice. Jennifer. And Lillian. ¿Me confirman si ya recibieron la invitación, por favor? Vamos a ver acá. Oscar, le estoy enviando la invitación de nuevo acá. Muy bien. Ok, Lilian, me confirma, por favor.
Lilian, ¿me confirma, por favor, si ha recibido la invitación? A ver, igual, se la voy a enviar de nuevo. Acá está. Hablarlo. Hola. Una cada uno. Puede ser una columna cada uno. También una columna. Está bien. Vale, okay. Bien. ¿Quién empieza? Yo. Ok. Accepting, watering, call. Accept. Así dijo. Bueno, si gusta, comienza. Accept. Ah, pues, dirijando, señorita Annie. Visiting, relaxing, studying, helping, traveling. Luna, ¿cómo hacemos a Yesenia? Si quiere con la otra. Vamos a la, con el verbo ING entonces. Okay. Ajá, correcto. Okay. Sí, Yesenia. Bye. Accepting, water, using, creo que es. Using. Después de travel. Traveling, using, yes. Using. Waiting. Sí, waiting. Writing. Writing, yes, writing. Writing, okay. Ok. Compañera Jennifer, nuevamente usted. Va, José. Voy. Accept, water, car, walk, talk, select. Wait. Select. Wait. Ask, bake, clap, collect, paint, visit, relax, start, study, help, travel, use, wear, write, send. Bravo. Seguimos con el ING. Sí. Seguimos con. ¿Cómo es esa palabra? Watering, calling, welching. No, mi amor, verás que me van a sacar. No me le quiere ayudar. Nada, que gala, me voy a pegar los audífonos. Walking, no lleva la L. Muy bien. Walking, talking. Yes. Selecting, waiting. Waiting, good. Hola, Lilian, ¿nos escucha? Giovanni, Lester, Oscar. No sé. Teacher, I have a question. Yes, please. Con respecto a las dos primeras de la última fila. Sí. El compañero tenía una duda con respecto a la pronunciación, ¿verdad? De estudiar se dice studying, ¿verdad? Yes, studying. Y starting, ¿cómo es? Starting o starting. Starting. Usted va, ahí tenemos starting, la pronuncia como más suave la T, si está usando el inglés americano, que es el que normalmente estamos expuestos. Y si lo usa británico, si pronuncia la T, starting. Y en collecting, así es, collecting. Collecting, yes. Collecting. Es que yo tengo una duda, fíjese de que a mí me enseñaron de que
como por ejemplo, en esa collecting, al final se pronuncia como que fuera R, no sé si me explico. Collecting, no. Vaya, como por ejemplo en esperar, waiting. Waiting, ajá. Pero recuerde que el criterio para pronunciar la T como R es que cuando usted tiene antes y después un sonido vocal. Entonces usted cambia el sonido de la T por una R. Ah, sí, es cierto. Sí, ¿verdad? Aquí, mire. Como cuando decimos 18, ¿verdad? 18. Ajá, 18, 18. Ok, aquí, visiting, mire acá, ajá, writing, sí, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Y en pintar, painting, aquí lleva una consonante antes, entonces painting. Ajá, es una N, ¿verdad? Es cierto. Sí, painting. Ah, ok. Ok, ¿estamos hoy bien sí. acá? ¿Yes? Hoy sí. Ok, muy bien. Bueno, me lo llevo entonces. Ok. Ok, vámonos. Okay, we're coming back. Very good, very good. Ya estamos regresando todos. Miren, muy buena práctica. Estuvimos practicando las dos formas los verbos, ¿verdad? Su forma básica y ing form. Nice, very good. Okay, vamos a ver. Ya están regresando los demás. Vamos a hacerles unos segunditos de espera. Ok, very good. Yo creo que ya estamos acá como la mayoría. Vamos, muy bien. Muy bien, los felicito. Una muy, muy buena práctica. Estamos ya prácticamente introduciéndonos a lo que es el present continuous. Y ya vimos la forma. En primer lugar, vimos el contexto cuando lo utilizamos. En segundo lugar, hemos visto la forma de conjugar los verbos. A ver, repitiendo. El verbo to be combinado con un verbo de ing lo usamos para situaciones que están sucediendo al momento que estamos hablando o situaciones que son temporales, que no son permanentes. Número uno. Número dos. El verbo to be va a ir conjugado de acuerdo al sujeto. I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Y luego el verbo cuando cambia a ing, tenemos un par de reglitas ahí que si, por ejemplo, el verbo en forma básica termina en una E que no suena, ¿usted qué hace? La elimino. La elimina. Y le agrega el ING. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede cuando el verbo es un solo sonido y al final sigue el patrón consonante, vocal, consonante? La duplico. Duplica la última consonante y le agrega ing. Muy bien, los felicito. Entonces, ya que tenemos, hemos practicado con los componentes, el día de mañana vamos a armarlos en oraciones y vamos a practicar oraciones afirmativas y oraciones negativas. De manera que los espero, ¿verdad? Para que hagamos esta práctica el día de mañana. A nombre de... preguntita, teacher. Sí, dígame. Antes de irme. Sí. Fíjese que yo estaba revisando el progreso en la plataforma. Sí, cómo no. Y fíjese que ahí, así como usted lo dijo, se mostraba el progreso en cada una de las secciones. Sí, correcto. Sí. Pero luego, cuando hace el consolidado al final, aparece una barra que dice HW, como que fuera un average. Ok. Ajá. Y al final aparece una barra que dice portal. Uh-huh. Entonces, a mí me ha entrado curiosidad cómo se comportan estas barras porque reviso mi plataforma y la tengo casi terminada. Y en el total siento yo, ¿verdad? Que está bien bajo. Bajo, sí. ¿A qué se debe, teacher? Le comento. Al final, su total final va a ser la combinación de las 5 secciones y de los 2 exámenes. El examen que está al final de la unidad 3 y del examen final que es el que está al final de la unidad 5. De manera que en un color rojo sandía, digámoslo de alguna manera, vamos a encontrar el promedio o las barritas de las 5 secciones. Usted tiene
las cinco secciones independientes y luego una barra que es la que tiene el promedio de esas cinco secciones. A sí. continuación de esa barra, usted encuentra una barrita ocre que esa le marca únicamente el examen de medio curso, que es el que está al final de la sección 3. Luego, tiene otra que es otra barrita que le va a aparecer en color gris, que es únicamente el examen final, el que está al final de la sección 5. Y al final es la barra donde une todo. Entonces, en esa barra le va a respetar los colores. Abajo le va a aparecer primero el rojo sandía, ¿verdad? Que es el de las cinco secciones. Encima le va a aparecer el ocre y arriba le va a aparecer el gris. Entonces, el primer rojo ahorita tiene que estar un poco abajo porque usted no ha concluido todas las secciones. Y ahí sí, le hace falta alimentarlo con el examen de medio curso. No sé si ya lo hizo. Sí, ya. Ok, ya le aparece, ¿verdad? En esa barra. Sí, ya me aparece. Ajá. Pero le hace falta, perdón, el examen final, que es la barra gris. Y esa es la que le termina de alimentar el promedio final. Okay. Uh-huh. ¿Y cuánto cuesta el examen final? Mire que ahí me va a quedar de tarea porque no le sabría decir. Pero yo le averiguo y le confirmo mañana, oye. Por favor, teacher, es que estaba haciendo cuenta, ¿verdad? Claro, y claro. Y me he quedado casi el 50% y lo tengo casi terminado. Sí, sí, sí. Entonces, pero sí. Me falta el examen final, ¿verdad? Pero con mucho gusto yo mañana le doy esa información, oye. De acuerdo. Muchas gracias, bueno, teacher. Gracias a ustedes. A nombre de Inglés Corporativo, muchas gracias por su asistencia puntual y por toda esa participación que siempre tienen. El día de mañana continuamos. Tengan listos los ejercicios que quieren que desarrollemos y con mucho gusto lo haremos, ¿ok? Ok. Thank you very much. Have a good night. Buenas noches. Good night. Hey, good night. Plataforma, ¿ok? Good night. Okay. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher.